Ciudad Hidalgo, Chiapas. Guión al menos 2.000 salvadoreños que conforman la cuarta caravana migrante comenzaron a entrar a territorio mexicano desde la frontera con Guatemala. Aunque hubo presencia de una docena de patrullas de la Policía Federal y 10 camionetas de migración, 4 autobuses para trasladar personas, la caravana pasó libremente sin que hubiera enfrentamientos. Sigue aquí paso a paso de la caravana migrante en su recorrido por México hasta esta mañana. La caravana migrante intentó pasar por el puente fronterizo Rodolfo Robles, pero las autoridades mexicanas ofrecieron llevarlos a albergues y arreglar el permiso de refugio temporal. Ante esta acción que los salvadoreños tomaron como una negativa al libre acceso, la caravana decidió cruzar por el río Suchiate. A las 11 de la mañana, los salvadoreños cruzaron de Tecunumán, Guatemala, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, para hoy llegar al poblado de Frontera Hidalgo. Hasta el momento, van con paso libre. A su paso, los salvadoreños reciben ayuda de organizaciones de apoyo a migrantes. Sin embargo, ante la falta de basureros y espacio en las mochilas, el camino poco a poco se llena de desperdicios plásticos por el paso de la caravana. Cabe mencionar que en esta nueva caravana hay una mejor organización y estructura, en comparación a las anteriores.